creo que es importante destacar la presencia de la licenciada Irene Ramos, maestra de muchísimas generaciones, que hoy en día queremos agradecer su presencia, maestra. Tenía como comentario, la mesa tenía 8 años que no tenía presencia en la Escuela de Derecho. Hace 8 años la maestra dejó su actividad académica y hoy, a petición de varios maestros de aquí de la escuela, la invitamos a este evento. Y es el motivo por el cual queremos agradecerle, maestra, su presencia. Nacho Madera, que Espinosa Hinojosa, que Estrada Valdés, que Márquez Valerio hicieron la lectio. Es decir, el magíster exponía el tema y luego los alumnos revisábamos y preparábamos la disputatio. De estas actividades académicas salió el adagio latino que señala magíster dixit. O sea, el maestro ha dicho, disculpen mi latín detallado. Pero después de resolver todas y cada una de las dudas que planteábamos los alumnos en la disputatio, esa misión, maestra, fue cumplida. Muchas gracias. El primer año era realmente de un bullying espantoso. Con los compañeros principalmente, pero espantoso. Es decir, al siguiente año yo ya era la única del grupo, porque todas las demás no tenían por qué aguantar. Yo tenía por qué aguantar porque así mi papá me veía. Así me iba. Entonces sí, aguanté. Pero ya luego fuimos haciendo amistad entre los que nos quedamos y al final de cuentas yo tenía los mejores amigos ahí. Ya me quedé yo sola en ese entonces. Entramos pero el bullying no solamente era de los muchachos, era de los maestros. En la prepa tenía yo un maestro de botánica y llegaba yo a clase y siempre me decía, ¿usted qué anda haciendo aquí? Usted vaya a ayudarle a barrer a su mamá. De ahí Pepe agarré odiar la barriga.